en nuestra provincia, existe un lugar dividido en dos por la Ruta Nacional 64. Al oeste se encuentra el departamento Santa Rosa, en la provincia de Catamarca, mientras que al este encontramos al departamento Huastatlán, perteneciente a Santiago del Estero. Hablamos de La Valle, un espacio compartido por catamarqueños y santiagueños desde sus orígenes. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, recorreremos los paisajes urbanos y silvestres tan particulares de La Valle, en donde abundan los minerales y la flora autóctona. Visitaremos un antiguo asentamiento de pueblos originarios, conoceremos sus aguas termales y compartiremos momentos con su gente para aprender sobre el origen de este pueblo y las historias de vida de los lavallenses. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al licenciado en Ecología y Conservación del Ambiente, Oscar Coria, quien habló de su trabajo sobre la fauna avícola del departamento Huastatlán. Mi nombre es Oscar Coria, soy licenciado de Ecología y Conservación del Ambiente y también tengo el título de doctor en Ciencias Forestales, egresado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente soy docente e investigador en la Facultad de Ciencias Forestales. He tenido oportunidad de trabajar en dos proyectos de investigación en Sierra de Huastatlán, ambos vinculados a lo que es la biodiversidad, y en mi caso concreto he abordado el grupo de las aves. Bueno, básicamente hay dos líneas de investigación que he abordado. Por un lado, lo que son los estudios conceptuales, es decir, bueno, se aplica método científico estricto el buscar explicaciones de cómo funciona la naturaleza, que es todo un campo de investigación. En esta línea he hecho mi tesis doctoral que aborda metacomunidades, la teoría de metacomunidades, hago algunos aportes ahí sobre esa temática en la cual estamos publicando. Y hay otra línea de investigación que tiene más de carácter menos riguroso, digamos, y en esto puedo comentar que este año hemos publicado lo que es la lista de aves de Sierra de Huastatlán, que es la primera lista completa de aves del lugar. Y aquí es importante comentar, para entender la avifauna de Sierra de Huastatlán, que bueno, lo que son las laderas húmedas de la sierra, eso es un relicto de vegetación, de selvas y bosques húmedos que se extendían hace 10.000 años de lo que es Tucumán, Catamarca, llegaban hasta Santiago. Obviamente hablamos de otro clima, hace 10.000 años era más húmedo. Y después, cuando las condiciones cambian hacia un clima más seco, bueno, obviamente toda la vegetación cambia, pero queda un relicto de vegetación en las laderas orientales de Sierra de Huastatlán, esto por el relieve. Bueno, hay toda una explicación desde la bioclimatología en este sentido. Y en este relicto de vegetación se pueden encontrar especies que únicamente se le encuentran ahí. Por ejemplo, el sevil colorado, estamos hablando de especies de plantas. El orco quebracho también, y también hay fauna particular, lo que es el contexto provincial. De hecho, se pueden encontrar especies de aves como el cerquero collar, que únicamente están en la ladera húmeda de Sierra de Huastatlán y en ninguna otra parte de Santiago. Se han quedado como un refugio, como le llaman Nores. Nores es un ornitólogo cordobés que ha hecho estudios de biogeografía en todo el norte de Argentina. También está el picaflor de vientre blanco, que es un visitante estival, también está únicamente en laderas húmedas de Sierra de Huastatlán. El arañero corona rojiza, también otro ejemplo. El picaflor de cola rojiza, que es un visitante invernal, viene otoño e invierno a Santiago y se ubica en laderas húmedas de Sierra de Huastatlán y es muy raro en llanura. Entonces, estos son algunos ejemplos de la característica de las aves de Sierra de Huastatlán y cuál es su particularidad en el contexto provincial. Por lo tanto, Sierra de Huastatlán es considerado un punto de interés para los ornitólogos. De hecho, en la guía de aves de Argentina, Naroski recomienda, sugiere a Sierra de Huastatlán para que lo visiten, porque tiene especies de interés para avistar. Después es importante mencionar que Sierra de Huastatlán, bueno, es un área protegida, tiene la figura de reserva de uso múltiple, es decir, la gente puede hacer uso de los recursos, pero de manera sustentable. Esta es la figura de área protegida que tiene la mayoría de las áreas protegidas de Santiago del Estero, digamos. O sea, no tiene una figura de protección estricta como ser un parque nacional, por ejemplo. También es un AICA, bueno, ¿qué es un AICA? Es un área de importancia para la conservación de las aves. Santiago del Estero tiene 7 AICAs.
5 exclusivas y 2 compartidas con otras provincias. Bueno, Sierra Guasayán es una de las AICAS. ¿Por qué es importante para las aves? Porque hay especies amenazadas y alberga también especies endémicas. Con el artículo que he comentado recién, que hemos publicado, que lo pueden buscar en Google, se llama Lista de Aves de Sierra Guasayán. Está online, bueno, estoy como primer autor, que es Oscar Coria, lo pueden ubicar rápidamente. Ahí están los detalles de todo el listado de las especies amenazadas y las especies endémicas. Puedo mencionar algunas especies amenazadas como, bueno, el águila coronada, también la martineta, bueno, el cóndor andino. He tenido la oportunidad de registrar 2 veces al cóndor andino. Recuerdo la primera vez que voy a tomar los puntos de muestreo cuando entro a la quebrada del Ojito, en Huampacha. Bueno, he visto 2 cóndores adultos, que con eso hago una publicación aparte, una comunicación, porque era el primer registro de cóndores en Santiago del Estero. Ha sido una experiencia muy linda avistar cóndores en el lugar, la verdad que no lo esperaba. Y el cóndor es una especie, bueno, amenazada. Y en el artículo explico por qué la presencia del cóndor, digamos. Básicamente hay población estable en Catamarca y Sierra Guasayán estaría dentro del radio de acción del cóndor, porque pueden volar hasta 200 kilómetros para buscar alimento, por ejemplo. Otras especies amenazadas, está la lechuza bataras chaqueña, después está el carpintero negro. O sea, el carpintero negro es todo negro y tiene el copete rojo, es bien distinguible, digamos. Nos encontramos en una yunga única en su tipo en la provincia por las características geográficas que tiene, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, estamos aproximadamente a 96 kilómetros de la ciudad de capital de Santiago del Estero. La valle está enclavado en la zona oeste de nuestra provincia. En el medio tenemos el cordón serrano de las sierras de Guasayán. Todo el mundo las conoce por sus bondades, sus virtudes. Es único en Santiago del Estero, es la única zona de yunga que tenemos, donde tenemos una vegetación y una fauna muy importante y una flora muy importante, digna de destacar. Son unos lugares más lindos de la provincia de Santiago. Aguas naturales, aguas minerales, vertientes naturales que dan una estructura geográfica a la zona bastante hermosa. José, ¿qué podrías destacar de tu pueblo hoy? La Valle es un pueblo que está en el límite entre Santiago y Catamarca, es un punto límite. Estos pueblos, tanto como Frías, Tapso, San Pedro de Guasayán, han sido creados aproximadamente hace 100 años. En la actualidad vos puedes ver casonas antiguas, casas nuevas, modernas. Lo antiguo contrasta con lo nuevo, con lo actual. Santiago del Estero se caracteriza por ser una provincia receptora por grandes oleadas de inmigrantes. Esto es algo que te toca a vos muy de cerca porque sos descendiente sirio-libanés, ¿no? Mis bisabuelos vinieron en la época aproximadamente hace sí, entre 90 y 100 años atrás, cuando estaban en todo esa pelea en el del mundo árabe. Somos oriundos de la sociedad sirio-libanesa. Nuestros antepasados ubicaban las zonas de acuerdo a la geografía y a la similitud de su lugar de origen, de donde venían. Y la Valle se caracteriza por ese clima seco, árido. Es por eso que toda esta zona, la mayoría de los inmigrantes son árabes. La Valle está ubicada en un punto estratégico dentro de la provincia. Está bordeado por las rutas 64 y 157. La 157 es la que une, por ejemplo, de que viene la gente desde Córdoba, Frías, San Pedro de Guasayán hasta Tucumán. Y por la otra, por la 64, Santiago del Estero une a Catamarca, Mendoza. El pueblo está dividido por las vías del ferrocarril. Parte de Santiago y parte de Catamarca. Es uno de los pasos, el paso de San Francisco a través de este, que une Santiago del Estero y todo el norte con el Pacífico, tener salida al Pacífico para poder vender los productos de todas las provincias. En un futuro, tener comunicación directa con Europa es mucho más cerca a través de los otros puertos como Buenos Aires, Rosario. Esta zona es una zona industrial en crecimiento. Espero que esto en los próximos años tenga industrias, mejorar la calidad cultural, educacional, médica de todas las zonas.
Coméntenos acerca de la fundación de la Estación Lavalle y posteriormente cómo se consolida como pueblo. La Estación Lavalle se funda en el año 1875, oportunidad que pasa por primera vez el ferrocarril del norte, que lo hizo con la comitiva de Nicolás Avellaneda, que era el presidente de la República, y su comitiva que iba rumbo a Tucumán. Y el nombre de la Estación Lavalle le pone precisamente el ferrocarril en homenaje al héroe de la independencia argentina, Juan Carlos Lavalle. Por eso el nombre de Lavalle, no porque haya pasado el general Lavalle por estos lugares. A partir de entonces comienza vislumbrando el progreso de los pueblos a la vera del ferrocarril, comienzan a llegar obrajeros, gente, empresarios, comerciantes, se instalan y ponen en movimiento una actividad económica que principalmente creo que la forestal. La forestal porque entonces se lleva la leña para los ingenios de Tucumán, los durmientes para el ferrocarril, los rodrigones para Mendoza. Entonces es una actividad bastante movida. Y con el tiempo, la población requiere de su organización institucional y pide escuela, pide policía, pide todas esas cosas. Y en el 19 de noviembre del año 1888, la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Santiago del Estero promulga con fuerza de ley la creación de una villa que se llamará General Lavalle. ¿Cómo es vivir hoy en la cotidianidad de los dos Lavalle, ¿no? Por un lado, Santiago del Estero y Catamarca compartiendo este lugar común. Este era un solo campo que se llamaba Pachaga. No existían el pueblo de Lavalle, Catamarca, ni el pueblo de Lavalle, Santiago del Estero. Y en esa época, por cuestiones limítrofes, Catamarca reclamaba estas tierras hasta las sierras de Guasayán. Y en viceversa, Santiago del Estero reclamaba estas tierras hasta las estribaciones de las sierras de Guayamba, esa zona. Pero en el año 1881, Fortunato Rodríguez, creo que era, y Pedro Gallo, estaban como gobernadores, firman un convenio por el cual establecen que los límites convencionales entre Catamarca y Santiago del Estero serían las vías del ferrocarril. A partir de entonces, sí, nace, por ejemplo, el pueblo de Catamarca, Lavalle Catamarca y Lavalle Santiago del Estero. Y como anécdota le cuento algo risueño, al margen de que había dos policías, hay dos escuelas, o sea, cada pueblo tenía su propia organización institucional, pero había una tercera opción que era la distancia que separaba el ferrocarril de la parte de Catamarca y Santiago del Estero, que pasaba a ser un terreno federal. Cuando alguien armaba un lío dentro de ese terreno, intervenía la policía federal, no las policías locales. Pero al margen de esas anécdotas, siempre nos llevamos bien con los catamarqueños. En principio porque dependíamos de ellos en cuanto a la provisión de agua, porque toda el agua potable que tenía el pueblo en ese tiempo, posterior al agua que traía el ferrocarril, lo hacíamos de la localidad de Las Cañas, provincia de Catamarca, a través de un pequeño acueducto. O sea que siempre tratábamos de llevar bien con los catamarqueños para que no nos haga faltar el agua. Fabián, si algo tiene Lavalle de particular es la presencia de las aguas termales. ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, el termalismo en la localidad de Lavalle
creo que desde siempre fue uno de los recursos turísticos más importantes que tuvo, no explotado, digamos, es un recurso dormido. Hoy en este momento, actualmente estamos en el sector, esto es el sector Catamarca, y vos estás dentro de lo que sería una de las primeras obras de termalismo que hace el gobierno de Catamarca, en la Valle, ¿no? Obviamente el sector Catamarca, acá tenés los jacuzzi que son un proyecto en construcción y donde vos puedes contar con aguas termales que tienen diferentes propiedades para diferentes enfermedades. En sus primeros tiempos era una piecita, una casilla, digamos, donde había un caño que salía del pozo termal. Existía un tren que venía desde la ciudad de Tucumán hacia Frías. Venía a las 8 de la mañana y volvía después del mediodía a Tucumán nuevamente. En ese tren bajaban gente de Simoca, de todos los pueblos que estaban a la vera de las vías, de Alberdi mismo, venían a bañarse en las aguas termales de la Valle. ¿Qué nos puedes contar acerca de las yungas aquí de esta zona, en cuanto a flora, fauna y todas las características que provee el lugar? Las sierras de Huasayán guardan dentro de sí, en sus quebradas, diversos microclimas y también diversos tipos de árboles o flora autóctona. Tenemos, por ejemplo, seviles, el orco quebracho que crece en la ladera del cerro, de la sierra, los yuchanes de flor amarilla, diversos tipos de plantas, algunas medicinales, y sobre todo una gran variedad de aves. ¿Cuál es la importancia de La Valle como un portal oeste de la provincia? Dentro de la provincia de Santiago del Estero, La Valle es la puerta de acceso oeste a Santiago del Estero, ¿me entiendes? Vos ves que hoy en el recorrido que hicimos, las vías del ferrocarril General Belgrano están dividiendo a la población en dos partes, La Valle, Santa Rosa, que es provincia de Catamarca, y La Valle, Huasayán, que es Santiago del Estero. O sea que vos, a través de ese acceso, a través de la ruta 64, Santiago del Estero te abre las puertas a través de La Valle, ¿no? Para entrar en esa tierra mágica que es Santiago del Estero. Son potenciales turísticos que, si nosotros los miramos desde ese punto de vista, pueden ser explotados enormemente. La Valle también es conocido como un lugar de vestigios arqueológicos, ¿no? Por el tema de encontrar esas vasijas entre los sedimentos que se mueven en el medio del monte. Contame un poco de lo que hemos recorrido, lo que hemos encontrado con esta visita. La Sierra de Huasayán no solamente son flora y fauna, sino también tenemos un importante yacimiento arqueológico que consta del faldeo oeste, del que pertenece a la Comisión Municipal de La Valle. Vos vas a poder encontrar vestigios de grandes cementerios aborígenes. Y probablemente, por algunos datos históricos y por el tipo de alfarería que se encuentra en esa región, sean de una época diaguita. Probablemente el diaguita llegó hasta ese lugar, y es por eso que la alfarería típica que se encuentra ahí es la cerámica roja con diversos dibujos de pinturas, ¿no? Tenés vasijas, tenés observatorios astronómicos, los famosos morteros, una infinidad de elementos que a nosotros nos dan la pauta de que una gran cultura aborigen pobló la zona. Las sierras de Huasayán son también portadoras de yacimientos de yeso. Nosotros, a lo largo del camino que hemos recorrido, hemos ido viendo cristales, distintos tipos de cristalizaciones de la roca,
y hemos ido viendo el proceso de, digamos, como de fosilización, diría yo, hasta que llegamos en lo que es el yeso puro, ¿no? El blanco. San Pedro está ubicado en el límite de las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. Del lado santiagueño se encuentra el 70% de la población y es la cabecera del departamento Huasayán. Del lado catamarqueño se encuentra el departamento Santa Rosa. Así también, las referencias históricas dicen que Huasayán significa camino detrás de la sierra, según Christensen, y según Orestes Dilulo, avizorar desde lo alto. En la actualidad, cuenta con más de 3.000 habitantes y su principal actividad económica es la agropecuaria, en la que se destaca la producción de cereales, oleaginosas, forrajeras y producción fruto-hortícola. Huasayán era un territorio indígena llamado Maquijata. Originalmente, la zona se encontraba habitada, antes de la conquista española, por los diaguitas de los huasanes, nombre que en cacán significa seres humanos. Los miembros de esta etnia originaria se consideraban los humanos por excelencia. Huasayán significa, entonces, tierra de los huasanes, o en español, tierra de los humanos excelentes. La ganadería es el eje de la economía regional, caracterizada por la cría de vacunos, caprinos, porcinos y aves de corral. El departamento Huasayán presenta un relieve elevado y quebrado diferente a la generalidad santiagueña. En los Cerrillos, un pequeño cordón serrano antepuesto a las sierras de Huasayán, por el oriente, sobre la ruta 64, encontramos minerales de yeso, piedras, molejones y granitos que se trituran y utilizan en la construcción de caminos. Entre sus fiestas religiosas se destaca la de su patrono, el apóstol San Pedro. Cada año, en el mes de junio, cientos de fieles de diversas partes de la provincia peregrinan hacia esta localidad. Grabando. Dale de toma. Está bien. Guarda eso, por favor. Estamos buscando tacijas con el aparato ese. Dale con eso. Pero qué calidad tiene para salir en plano. Bueno, vayan yendo, yo hago un timelapse acá. No te cruces por adelante. I want de la to cámara. Be freak. Justo pasaba el de la bicicleta, te odio. Pará, amigo. No. Que pase de vuelta, amigo. No.